Cuéntenos, pues, con sus propias palabras, experiencias, sentimientos, ¿qué es para ustedes el cacao? Mi lengua materna, que es el ñamta, oficialmente lo conocen como muso, y para nosotros la semilla se dice igual que corazón en español. Por ejemplo, tzamtashoa. La palabra como tal cacao es un vocablo maya que se usaba para determinar a la semilla. Simbolizaba el inframundo o simbolizaba la parte del alma, ¿no? O la parte de la trascendencia. El corazón es la semilla que se siembra, ¿no? Es un sistema de vida. Aquí antes, por ejemplo, mis abuelos de esto vivieron, del cacao, ¿verdad? Aparte de que son buenos recursos, no hay que emplearle mucho, ¿verdad? Porque es un árbol duradero de muchos años. Inclusive por allá en una parte de mi rancho tengo unos árboles de los que sembró mi papá todavía. Eso, un árbol de cacao puede tener una vida de 100 años. De un siglo produciendo el cacao, y se lo puedo comprobar porque ahí están los árboles que sembró mi papá. Habían unos todavía acá de este lado de los que había sembrado mi abuelo. Aquí era donde se secaba el cacao. Aquí se ponían los canastos, eran unos canastos que se ponían. Y aquí se escurría el cacao, se lavaba. Y ya después se tiraba el cacao al secadero. Y ahí había que estarlo meneando con una madera. Se recogía y ya se hacía nada. En la mañana se sacaba y en la tarde se guardaba. Al entrar a un sagrado cacao tal, pues nos ayuda a nosotros a sanar tus estados de ánimo, tus tristezas, tus dolores, tus angustias, ¿no? Que en un árbol de cacao puedes ver colores como el verde oscuro, verde limón, amarillito, café, y de todos los árboles que acompañan al sagrado cacao tal, ¿no? Sus formas de hojas, sus colores de hojas, sus estructuras, sus aromas también que se perciben, todo eso nos ayuda. Aquí puedes ver el cacao sangre de Cristo, que son estos rojos. Este es el cacao calabacillo, se le llama.
Y allá tenemos un cacao, el patastillo. Y allá está el cacao blanco, que se le llama. Y así vamos ahí encontrando. El colegio posgraduado hizo una investigación sobre las diferentes variedades de plantas que habían aquí. Entonces encontraron más de 285 plantas diferentes, acompañantes del cacao. Aquí nos damos cuenta de la gran biodiversidad que hay dentro del cacao tal. También el cacao es comunidad, no puede crecer solito, ¿no? Necesita de otros árboles para crecer, necesita sombra. El árbol de cacao, pues, proporciona y convive, ¿no?, con un ecosistema. Como que esa forma de vida en comunidad, de comunidad vegetal, pero que también puede ser comunidad humana, es una de las cosas que para mí simboliza más el cacao, ¿no? Chuel quiere decir que es el mono, que el mono descubre la mazorca de cacao y la probó, pues, porque el mono se come el grano, pero no lo mastica, sino se lo traga. Y ya donde lo despeca, ahí brota el cacao. Entonces, por eso el mono dentro de los cacaotales era sagrado y era importante, ¿no? Porque era como ese que hacía que se reprodujera más el cacao, que naciera más. El trabajo del campo nadie lo quiere, solamente el que lo ama de corazón, alma y espíritu, ¿cómo es? Alma, mente y corazón, que sabe lo que es plantar un arbolito de cacao, ese es el que cuida el árbol de cacao.
no puede tener un mismo valor nutricional un cacao que es producido de monocultivo, que es producido también con explotación de la mano de obra de las personas que trabajan un cacao producido, donde al árbol de cacao lo tiene esclavo, que nada más lo está, le metes fertilizantes químicos, le metes riego, le metes hormonas, le metes, porque estás haciendo una esclavitud. Yo principalmente fui socio de una cooperativa y entregaba mi producto, pero todo eso se vino desvaneciendo a causa de los sistemas de gobierno, todo, ya no hubo apoyo para, porque nosotros no podemos industrializar el cacao. Y claro, ¿no? Pues estamos dentro de un sistema que nos ha cooptado por muchos lados y ha sido bien complicado poder encontrar alternativas, ¿no? El poder tener árboles grandes para la industria es un insulto, ¿no? Porque tienen que ser pequeños. Es una cuestión que es sistematizada, armada, para beneficio de estas grandes empresas e industrias, a pesar de que están establecidas por la OMS, por la FAO, pues generan condiciones absurdas. No tenemos un gremio fuerte, ¿verdad?, que nos apoye, que nos ayude y que nos una para unificar y vender bien nuestro producto, porque ahorita el precio ha estado muy bajo. Y aparte de eso, los coyoteros son los que se aprovechan. Habían unos todavía acá de este lado, de los que había sembrado mi abuelo. Pero como llegó Pemex, el casco de la finca se rompió. Eso fue lo que vino a destruir aquí la finca, porque esta finca era grande. En México, en las grandes ciudades, y eso, la mayoría de la gente piensa que el consumir chocolate industrial está consumiendo cacao. Que un chocolate industrial, porque se produce en grandes masas, con grandes maquinarias, pues es mucho más barato que un chocolate artesanal. La colonización del paladar, ¿no? Que la gente está acostumbrada a un chocolate súper industrializado, súper dulce, y que hasta cuando llegan a nuestro taller es como, ¿a poco a esto sabe el cacao, no? O sea, esa pues el no saber de dónde viene el producto o el alimento que comes, ¿no? Y de hecho la gran mayoría del cacao que se produce en México pues se consume en las localidades, en los pueblos, de chocolate artesanal, de chocolate ya sea en polvillo, chocolate de mesa. Más que todo, más de bebida, no de comida, como golosina. Como defendiendo la vida, ¿no? Apostándole a, pues eso, la defensa de la vida, a un sistema que constantemente, pues, en el caso de los pueblos, pues nos invade, ¿no? Y cada vez vayan buscando cacao sano, cacao que sean ceremoniales, cacao que sean superalimentos, pero producido bajo estas condiciones de una agricultura armónica, ¿no?, con el medio ambiente, respetuosa con la misma humanidad, con todos los animales, con todas las plantas que hay ahí. Entonces, de esa forma es que nos tenemos que ir hacia ese camino para que sea, tenga otra vez ese mismo valor, ese mismo de tomar ese cacao honrosamente. Por eso desde aquí, desde este lugar sagrado, desde Miahuatlán, lugar de las flores del maíz, lugar de las espigas del sagrado maíz, sea pues ese espejo para mandar luz, para mandar paz, para mandar amor, para mandar buen entendimiento a todo el mundo entero. Así fue, así es y así será. Corazón del cielo y corazón de la tierra, aquí estamos.
corazón del cielo, corazón de la tierra, aquí estamos. Y estamos ahí, ¿no? Como colaborando con personas que también en la comunidad buscan pues una manera de pues de hacer las cosas pues más no solo pensando en la economía, sino también cuidando el territorio. Tenerla más hacia lo humano, ¿no? Y lo humano como político, ¿no? Tener esa relación principalmente. ¿Cómo podemos organizar nuestros tiempos para también no abandonar tanto tiempo, ¿no? Los árboles, la autogestión o el trabajo, pues sí, ¿no? Un trabajo así autónomo. Es como que a veces tenemos miedo de hacerlo, ¿no? Y nos ha pasado en algún momento cuando empezamos. Como que de repente si no es un trabajo asalariado, es como que pierde el valor, podríamos decir, desde la sociedad. Y también el cacao fue un pretexto, ¿no?, para poder organizarnos como jóvenes. Conocimos chavos y chavas que ya tenían un rato en el tema de cooperativas, ¿no? Entonces eso nos sorprendía mucho porque no era algo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Y ver cómo que tenían un fondo común para pagar sus gastos y compartir varias cosas, como que nos llamaba mucho la atención y pues decíamos, bueno, no es lo único que existe lo que nos han contado, ¿no? Cada quien trae su propuesta política, cada quien tiene su marca, cada quien tiene sus espacios, sus redes, sus productores, ¿no? Entonces, eso también es súper importante de no llegar a caer entre esta mercadotecnia o negocio del sistema, de estarnos viendo siempre como indiferentes, en competencia y siempre desconfiados, ¿no? Entonces, el ser cooperativa nos permitió aprender juntos, también como romper esas jerarquías. Todos aprendemos de todos, ¿no? Un nuevo compañero, un nuevo integrante siempre nos enseña algo y también mejora, ¿no? Esos ciclos viciosos que a veces llegamos a tener y nos abre puertas, nos abre panoramas. Sí, no, pues es crear como esa vinculación, ¿no? Porque el sagrado cacao nos permite formar comunidad, formar redes, formar nueva humanidad a la conexión con las deidades, con Dios. Entonces, porque es una planta que toma la energía del cielo y toma la energía de la tierra y la transmite a través de su corazón a los granitos, que es donde nos dan esa energía a nosotros. Y además del mito que hay, que Dios, cuando formó al hombre y a la mujer, el Ajao Dios, el espíritu que nos lo da, se lo prestó al sagrado cacao. Por eso el cacao estimula nuestra alegría, nuestra felicidad y todo, porque tenemos ese espíritu del sagrado cacao. Resistencia que han logrado nuestros pueblos, ¿no? Y que siguen como en lucha, en pie de lucha, ¿no? Representa la rebeldía que tenemos, por la cual vivimos del día a día, ¿no? Y también pues es amor, ¿no? Porque también para mí creo que el cacao, ese pretexto que decía hace rato, es como que nos ha unido, ¿no? Con amigos, como familia. Entonces, para mí el cacao pues también es vida, ¿no? Porque sin él nosotros no podríamos autogestionarnos, porque de eso partimos para poder autogestionarnos en esta vida, ¿no? Le damos más valor al trueque que podemos hacer que vender, que manejar dinero. Entonces, es el sagrado cacao, en torno al sagrado cacao podemos generar otro tipo de economía, otro tipo de sociedad, otro tipo de comercio. Y yo creo que el cacao fue lo que nos permitió y que nos permite hasta ahora encontrar a más gente en ese camino, ¿no? Y que ya no nos sentimos como aislados o como que estamos aquí nada más en Atzompa, ¿no? Sino que nos sentimos parte de un movimiento más grande, que yo siento que
que no es de unos pocos, sino desde miles de personas en todo el mundo que están intentando hacer algo diferente, ¿no? Y que creo que para cómo va el mundo futuro, la esperanza está en esa gente que está haciendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de qué era lo que no queríamos y empezamos a preguntarnos qué era lo que sí queríamos, fue cuando empezamos a caminar, ¿no? Y en ese caminar, pues, el cacao fue la herramienta, o fue la... Sí, la herramienta, decimos, ¿no? Que nos permitió encontrarnos con otros y otras que tenían esa misma pregunta, ¿no? Y que tal vez no hacían chocolate, pero hacían libros, hacían teatro, hacían videos, medicina natural. Y así fue algo como bien... bien lindo, ¿no? Como saber que no estábamos solos y que no éramos los únicos locos diciéndonos esas cosas, ¿no?